Hello, good evening. Good Good evening. evening. Hello. Hola. Good evening. Can you hear me? Yes. 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 Okay. Thank you. Okay, guys. How are you? So. Okay. Yesterday we were talking about the We were in the platform looking for the all the placement of adjectives in the list. Vimos este video. Y vamos a completar. Entonces, vamos a hacer un poquito rapidito de soporte. Tenemos que hacer el meeting. Este se encuentra siempre en la sección 3. Pero creo que no se va a poder ver acá. Sí. Permítame solo estoy viendo acá. Okay. Estuvimos hablando ayer sobre los placements of adjectives y estuvimos viendo con la gramática de el be plus adjective y el adjective plus noun. Ya los voy a compartir, permítanme. Pues, ahora sí. Vaya, como pueden observar, ya les puse acá. La parte de aquí. En la sección 3, que es lo que íbamos a estar viendo toda esta semana 2, que va a ser la parte de la sección 3, que es What do you do? Y estamos a punto de finalizarla, solo nos falta ahí un reading. Y al final vamos a terminar de hacer este midterm. Ustedes me van a ayudar, espero que ya lo hayan finalizado. Tiene varias partes, entonces lo vamos a ver. Ese es un listening. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Primero quiero terminar con esto que estábamos viendo acá. Okay. What do you remember about the topic from yesterday class? ¿Qué recuerdan del tema de la clase de ayer? What can you tell me? We were talking about, estuvimos viendo the placements of adjectives, estuvimos viendo la estructura, cómo podíamos cambiar esta oración
de otra forma, de la manera de adjective plus noun, ustedes hicieron a great job, lo hicieron excelente y pudimos hacer las oraciones sin ningún problema. Les expliqué what is an adjective y vamos a ver. ¿Quién me dice entonces what is an adjective? ¿Quién me puede decir de lo que les expliqué ayer, qué significa un adjetivo? What is an adjective? De acuerdo a lo que les dije ya ayer. Well, I think that adjective too gives and the word that gives when I add to description about something and Yes, is that is it? as and I can use, for example, when I to describe I remember that yesterday and put up the example that adjective and using the word old for their person. And when I try to describe that the person is old or held a lot of years. Yes, that is correct. We use an adjective to describe a person or a thing. Aquí como lo decía, Yes. an adjective gives us a description. A description, lo que vemos nosotros por fuera. Yes. O sea, si se ve viejo, si se ve alto, bajito. All of those are adjectives. Entonces, todo lo que nosotros, las características físicas, se puede decir, ¿verdad? Physical characteristics. Porque la personalidad no la podemos ver así solamente de. Entonces, las características físicas es lo primerito que se ve. Es una descripción de una persona, a description about something or someone. Aquí mismo lo dice. Por ejemplo, el ejemplo que les daba, que decía Jesse, John is old. Y el adjetivo obviamente es old, porque está describiendo la apariencia de John, que es viejo. John is old. Y les mostraba acá también los ejemplos aquí de las estructuras. Para formar el placement de los adjectives, primero dice que la estructura sería, se puede de esta forma, poniendo el be más el adjective. Y podemos observar acá. Está be plus adjective y pueden observar aquí. A firefighter's job is dangerous. Entonces, dangerous and stressful, those are adjectives that are describing the job of those persons. For example, a doctor's job is stressful. Está describiendo que el trabajo de esta persona es estresante, al igual que la primera. Tenemos también que podemos decir adjective plus noun. Se puede también. Entonces, de una manera diferente. ¿Cómo podríamos cambiar esta oración y decirla de otra forma? Pero con esta fórmula. Y dice, siempre vamos a mantener, decía en el video, que tenemos que usar el artículo an o an, decía en el video. Entonces, porque se refiere a an, es un o un. Y acá dice a firefighter, aquí se me. Okay. A firefighter has a dangerous job. La estructura decía que teníamos que poner a an. Good afternoon. Hello, good evening. Welcome back. Ok. Estamos acá. Entonces les decía, la estructura era de la siguiente forma y vamos a poner el artículo indefinido, definido. A firefighter. Luego el noun. Las decía has. Luego vamos a poner de nuevo a o an. Más el adjective. Y el noun. Podríamos decirlo de esta forma, de la siguiente forma. Firefighter has a dangerous job. Ya no tendría que decir a firefighter's job is dangerous. Y de esa forma lo podemos decir de otra forma.
valga la redundancia. Y habíamos visto estos examples, say each sentence in a different way. Entonces, les ponía el ejemplo de cómo se dice con be plus adjective. Y ustedes lo transformaban al otro, que era adjective plus noun. O viceversa. Era de adjective plus noun a be plus adjective. Y ustedes hicieron a great job transformándolas, diciéndolas de otra forma. Ah, bueno. Entonces, nos íbamos para acá y veíamos el video donde explicaba cada una de esas partes y les decía, aquí está, article a o an, the profession, plus the job, o sea, la palabra job, plus the verb to be. Ya sabemos el verb to be que es is, are o am, ¿verdad? Entonces tenemos plus the adjective. Esa era la estructura que íbamos a seguir de la primera. Y de la segunda solamente se iba a agregar nada más acá el has. El has después de la profession. Se agrega el has. Luego siempre se agregaría otra vez el arco a más, en este caso iría el adjetivo primero. Y adjective plus the noun, que en este caso the noun is job, es la palabra job, is the word job. Ahora bien, vamos a finalizar entonces esta parte, ya el knowledge check era para ustedes, lo tendrían que haber hecho, ¿verdad? By the end of the class, you will develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Después de haber visto el artículo en el video, obviamente, y yo también lo tengo aquí en el manual, dice que van a poder desarrollar habilidades de predicción, o sea, de predecir cuando ustedes están leyendo, e inferencia después de leer y discutir un artículo sobre perfiles de trabajo. Entonces, ese mismo perfil lo tengo por acá. Vamos a ver. Habíamos avanzado bastante en este job profiles. Entonces, en el video ustedes van a poder, aquí se ve un poco, no sé si lo logran ver bien, ahí se ve algo payolita la letra. ¿Pueden diferenciar ahí las letras, me dicen? Bien. Yes. Ok. Entonces, tenemos diferentes perfiles de trabajo, o sea, los tipos de trabajo que tiene cada uno. Primero observamos the actress, tenemos también a video game tester, a dog walker y a teacher. Y estos son los que vamos a ver en el siguiente video. Es un reading que ustedes van a tener que predecir, ¿verdad? Lo que está en cada texto. Vamos a escuchar. Hi everyone. In this class, you'll develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Reading. Job profiles. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and of course he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Hi, everyone. Okay.
Ok, ya pudimos escuchar la pronunciation de cada texto. Vamos a ver ahora si me participan para poder leerla de nuevo y hacer lo que pide acá abajo. Por ejemplo, vamos a tener que leer de nuevo el article who says these things. Write your guesses. Vamos a leerlas de nuevo, pero con la participación de cuatro de ustedes, y luego los vamos a contestar. ¿Quién dice la siguiente frase? Ustedes van a tener que decirme, ok, pero primero vamos a leerlo de nuevo, directo, y vamos a ver de los que están ahorita. Who wants to participate first? ¿Quién quiere participar primero para leer el de Lisa Parker? Okay. Yes, okay. Okay, let me start. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but is she really an actress? During the day, she auditioned for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she is tired a lot, but she is following her dream. Okay, thank you, Jency. Okay, another participant. ¿O los elijo yo? Ahora hay muchos. Uy, ahora están casi todos. Vamos a ver, Kevin, chicas. You are next con John Blue. Okay. Lot of teenagers wants John's Blues job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it very boring? Is it ever boring? Never. John almost always wins. Ok, thank you, Kevin. Vamos a ver el siguiente. Vi a alguien nuevo por acá. Carlos Salvador. Vamos con Doug Walker. Okay. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Okay, thank you. Ahora, the last one would be Lisette. Come on, Lisette. You are the only girl. Okay, Carlos Ruiz is a busy man. High plans, a lesson. Grace, a homework. Hell, which after school activities. And of course, he teaches. His salary is great, but tense. Okay. He's a student like his class, so he's happy. Okay, very good. Thank you, Lizette. Miren, ya les había dicho, me voy a ir a las acá. Solo hay cuántos. ¿Qué pasó con los demás? Turn on your camera. Yes, please, enciendan sus cámaras. Les dije desde un inicio, es requisito que ustedes mantengan su cámara encendida. Unless, a menos de que estén trabajando, ¿verdad? O esté lloviendo a cántaros y esté relampagueando. Yes, pero de lo contrario, tienen que encender la cámara. Así que, please, se lo voy a pedir de favor. Ok, vamos ahora. Thank you a los participantes. Vamos ahora a ver. ¿Qué es lo que pide? Dice, ya lo leímos two times. Who says these things? Write your guesses. Vamos a ver quién dice qué cosa. Primero, voy a tapar ahí para que no vayan a ver. Entonces dice, after I win, I take a break. A ver si lograron acordarse de esa parte. ¿Quién dice eso de los cuatro? After I win, I take a break. A ver quién me dice.
Lo dice el que juega. Yes, obviamente. Thank you, Mario. Vamos a que aquí a ver, dice. Porque obviamente es a video game tester. Yes. John Blue. John Blue. No dice exactamente eso, ¿verdad? For 8 hours, he gets paid for it. O sea que le pagan por estar probando los videojuegos. Yes. John is a video game tester for a big video game company. Okay. Vamos a ver. Number two. I don't usually work in the summer. A ver quién dice esa parte. I don't usually work in the summer. ¿Quién de ellos no trabaja en el verano? Vamos a ver sus guesses. A ver quién adivina. Carlos Ruiz. Carlos Ruiz, el teacher. Yes. Okay, he's a busy man, dice. Vamos a ver, and of course, teacher's salary, but that's okay, he's in, so he's happy. Okay, vamos a ver. It's okay that answer? No, suppose it is. Vamos a ver, number three. The restaurant closes late, around 2 a.m. ¿Quién será? The first person. Yes, porque It's, ella dice que Lisa Parker. She's a Lisa waitress. Parker. She's a waitress. Muy bien. Tiene dos trabajos. Entonces, yes. Primero dice que va a trabajar al restaurante y luego se va a trabajar de actriz. Okay, very good. The last one. After work, my feet and arms are tired. Obviamente sería Becky Peak porque está todo el día literal caminando con los perritos o paseándolos. Yes, entonces ella podría hacer esta parte. After work, después de trabajar, se siente muy cansada por todo el esfuerzo que ha hecho con los perritos. Ok. Very good. Vamos a ver, entonces, volvamos a la platform y luego está el otro knowledge check. Que eso es también cerca de los job profiles. Espero esto ya lo hayan hecho porque las tareas se tienen que hacer antes del viernes de cada semana. Después de este, de los temas de la section 3, nos vamos a ir a realizar el midterm. Y vamos a ver cómo ustedes me van a ayudar en esta parte. Este es un listening. Y dice la primera parte, instructions. Listen to the conversation and select the correct answer to complete each sentence. Vamos a escuchar todas las oraciones y vamos a seleccionar, perdón, la respuesta correcta para completar estos espacios que están en blanco. Ahora bien, vamos a escuchar a ver qué dice. Pero como no está aquí, lo vamos a ir acá. Okay. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. Two. ¿Cuántas camas tiene su recámara, dice? Three. There are 3 beds. 3 bedrooms, perdón. Vamos con la segunda. Number two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay, como no se pudo pausar, vamos a ver las últimas dos. Number two, there are some chairs in there.
Which is the answer? Living room. In the living room. And Julia needs what? Microwave oven. Él le dijo incluso que se los iba a, se lo podía dar. Okay. Give. Vamos a ver the next one. Esta es una conversation también. Vamos a completar con los auxiliares do and does and have. Vamos a ver acá. Instrucciones. Complete las conversaciones. Use el presente simple de los verbos. Seleccione la opción que contenga las palabras para completar la pregunta. Hola, ¿alguien me hablaba? ¿No? Teacher, sí. Yes. Por este ejercicio le preguntaba ayer cuando lleva your en lugar de you. Si es do your o does your. Does your. Sería do, no, permíteme, does your apartment, is apartment building have, tendría que ser, en este caso, do your apartment do, creo que sería but does. Your is some possessive. Yes, en este caso está hablando de posesivo. Apartment building. Apartment building. Yes. Es tu apartamento. Entonces, ¿qué si tu apartamento tiene un elevador? Entonces, esa era mi duda ayer. Gracias. Ok. Bueno, vamos entonces, ya le agarraron a la onda acá. Entonces, vamos a utilizar do or does. Luego, aquí les decía, does your apartment building have an elevator? Yes, it. ¿Cómo se respondería? Como se está refiriendo a un objeto, ¿verdad? Yes, it does. Yes, tendríamos que utilizar does. Yes, it does, porque es, el apartamento es un it, es una cosa, es un place. Yes, it does. Luego, conversation 2. The bedrooms. Habla en plural, ¿verdad? Los cuartos. Las habitaciones. ¿Cómo quedaría ahí? Do or does? Do. Do the bedrooms have closets? La respuesta sería no, they. En este caso, como ya es, ya no sería en tercera persona el singular. No vamos a utilizar. No, they don't. They don't. Como dice no, también tendría que estar en negative. Excellent. Ok. Vamos a ver entonces. La siguiente no la revisé. Yes. Vamos a ver. The next one. Unscramble the sentences. Descifre las oraciones y escriba cada oración en el orden que corresponde. Vamos a ver acá. Si me ayudan ahí para poderlo escribir. There isn't a new ending. ¿Cuál sería la primera palabra que escriba ahí? Aquí no tira mayúscula, ¿verdad? Así que tenemos que adivinar aquí cuál es la que va primero. Aquí vamos a utilizar there. Ajá, there is, o sea, existe de la vez pasada que les expliqué el tema de there is y there are. Recuerden que there is es para singular un objeto y there are es para varios. Entonces comenzaría. There isn't a mirror on the bathroom. There isn't, como es en negativo, excellent. There isn't a mirror in the Ok, muy bien. No pictures the whole there are. Obviamente voy a comenzar siempre con there y el siguiente es. Ustedes me tienen que ayudar. There are. There are, yes. Ahí dice there are. There are no pictures. No pictures, yes. In the hall. In the hall. Oops. Dice que no hay.
Yes. There are no pictures in the hall. ¿Qué significa hall? A ver si me dicen. What is the meaning of hall in Spanish? ¿Cuál es la traducción de hall in Spanish? Sala. Sala. Sala, comedor. Sala, comedor. Yes. Vamos a ver. Sustancia. A ver. Obviamente siempre vamos a comenzar con there. Pero aquí en este caso ya es negative. Entonces sería there. Aren't. 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 Y luego. Any curtain. Any, pero lo utilizamos con negativo, ¿verdad? Y con interrogativo. Any curtains. Así me había dicho. Curtains. In the dining room. In the dining. Ok. Solo tres eran. Vamos a ver. Decimos los tres que son bien. Ok. That is good. Todo eso está bien. There is and there are. Ahora vamos con la siguiente. The next one. Aquí está. Ok. Select the correct words. Vamos a seleccionar aquí. Ya son de las. Del vocabulario. El vocabulario sobre las professions. Works in a hospital, obviamente, is a nurse. Talks to people yes. At a hotel. Receptionist. Receptionist. Sits all day. Which? Killed. Judge. Okay, very good. Vamos a la siguiente. Estos son, más que todo, vocabulary de las professions. Y la siguiente es a conversation. Complete the questions to, select the questions to complete the conversation. Vamos a ver el ejemplo. Dice, what do they do? They are nurses. ¿Qué dice la res, la, acá dice? ¿Cómo tendría que quedar la respuesta? I work at a restaurant. Yes. Where do you work? Where do you work? La siguiente. He's a firefighter. What does he do? What does he do? Está preguntando qué es lo que hace. Number three. They hate their jobs. How do they like their job? They hate it. Dicen que odian su trabajo. Okay. Let's see in here. That is correct. Okay. And the last one. Complete the conversation. This is the last one. Vamos a ver. Instructions. Vamos a poner siempre sobre las professions. The jobs. A singer. El trabajo de un cantante, ¿qué es? Dice. Can you tell me? Siren. But have or has? Has an accent. Has a or has an. Wow, qué tricky está esto. Has an. ¿Saben por qué se pone este artículo acá? Esto creo que no lo... Empieza con vocal. ¿Empieza? Con una vocal, con una letra vocal. Con una letra vocal. Entonces, no sé si ya habían escuchado de esa parte cuando usamos el artículo A y AN. No se usan siempre así, ¿verdad? Vamos a tener que saber si la palabra que va después comienza en vocal o en consonante. Si esta palabra comienza en vocal, se tiene que poner an, el artículo an, como pueden observar acá. Comienza en una vocal, exciting. Entonces, si fuera el caso contrario, comenzara con una consonante, es decir, todas las palabras que no son vocales, ¿verdad? Entonces tendríamos que poner el artículo a. Recuerden que a significa un o uno. Singular. Entonces acá sería a singer has
an exciting job. Entonces yo no podría poner a exciting job. An exciting job. I disagree. I think a singer's job. It's not boring. It's not boring? Which one? Is boring or is if, not boring? It's boring. When to start this sentence is I disagree. Yes. I think that single job is boring. Yes. But the first one is exciting, the next is and disagree. Okay. For this Entonces, reason, acá, it's boring. Dice acá en la primera oración que el trabajo de un cantante es muy emocionante. Es emocionante, dice. Entonces, él responde o ella dice que está en desacuerdo. ¿Cuál es el antónimo de emocionante? Boring, ¿verdad? Entonces sería, Boring. it's boring. Conversation 2. A flight attendant has a stressful job. ¿Y por qué has? Let me, Because the finishes, the standing finishes and consonants. Has, no. Why has? ¿Por qué has? No a. Por la tercera persona. Por la tercera persona. Yes. Porque a flight attendant. That's stressful. Yes, okay, has a stressful. Y como decía Jensi, utilizamos el artículo a porque la siguiente palabra comienza con una consonante. Entonces digo, a stressful job. Stressful. Very good, yes. Y comienza aquí diciendo que I agree, o sea, yo estoy de acuerdo. Piensa lo mismo It's que la primera. ¿Cuál sería? Stressful. Yes, it's stressful, porque aquí dice, has a stressful. Agree. Yes, agree. Number 3, a cashier's job is easy or not easy? It's easy. 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 Easy? It's Okay. easy. Okay, it's easy. There's Yeah, no yeah. reason to disagree. I disagree. A cashier has or have? ¿Está hablando Has en? a difficult. Has. Yes. Has a. Has difficult. a. Yes, tendría que ser a porque la siguiente palabra es consonante. Entonces, ¿a dónde estoy? Acá, la primera. Has a difficult job. Very good. Okay. Okay. I have a 10. Con su ayuda. Very good, guys. Bueno, entonces ya vamos a ver. Todavía falta media hora, así que vamos a hacer un repasito de todo lo que habíamos visto. De todos los temas. Pero en esta ocasión les voy a preguntar a ustedes. Yo sé que hay muchos acá que no han estado, que han estado faltando, y yo les he dicho que necesitan por lo menos el 80% de asistencia y el 80% para avanzar en la plataforma para que ustedes puedan sacar y terminar este curso y les puedan dar su diploma. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, nos vamos a ir desde la sección 1. Hemos estado viendo, hemos repasado. Do you remember about the section 1? ¿Cuáles eran los temas que vimos en la section 1? Y me voy a ir para acá al manual. Vamos a hacer un brainstorming de todos los temas. Vamos a ver. Estábamos viendo en el primer tema vocabulary. ¿Yes? Vocabulary about yes. What? About what? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué el vocabulario? Can you tell me? Transportation. Transportation, yes. Veamos los tipos de transporte, vocabulario relacionado a esto. Escuchábamos una conversación de lo mismo del transporte y hacíamos una actividad, ¿verdad? Todo esto es vocabulary. ¿Cómo se dice este? Manejar, caminar, tomar el bus, tomar, montar la bici, montar la motocicleta y todo eso. Era más que todo vocabulary. Ahora veíamos también, luego estábamos con el family, el
la family, estábamos viendo, y estábamos, esto es vocabulario más que todo. Luego veníamos ya a la parte de la gramática, grammar focus, que era el simple present statements. ¿Qué son las oraciones o cuáles son las oraciones del simple present, del presente simple? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se refiere con el presente simple? Oraciones en presente simple. Ajá. Aquí hay 10 participantes. No puedo, no puede ser que nadie me vaya a decir nada, ¿verdad? Conmigo somos 11. Conmigo somos 11. Yes. Ciencia está muy participativo también. Thank you very much. Ajá. ¿Quién más me hablaba? ¿Qué son este tipo de oraciones? Que están en presente simple, dice. Y podemos observar acá todas las, los ejemplos. Y digo, por ejemplo, yo, I walk to school. Well, and the action representative that the natural form, for example, I walk, this is because that, and translating in Spanish is yo camino. Yes. It's not necessary to transform the verb, the verb, because the verb is in present, simple present. Yes. We don't need to change the verb because it is in the simple present. Ajá, ¿y qué pasa con los demás? Les voy a preguntando de así, así, así voy a decir. ¿Qué es el presente simple? La misma palabra lo dice. Oraciones que están en el contexto del presente, ¿verdad? Estamos ahorita en el presente, no es pasado ni es futuro. Presente, entonces, los verbos se usan de la misma manera, no tienen que llevar ningún cambio de que le voy a agregar ese, de que le, perdón, si le vamos a agregar ese, en el cambio de la tercera persona del singular. Bueno, que eso se los iba a preguntar, pero ya se me salió. Entonces, no vamos a tener necesidad de cambiar al ing, que el ing es para el future, continue, and the id, que es for the past. Entonces, pueden observar ustedes que tenemos acá todos los subjects o los pronouns. I know, Freddy. I know you This are is working. Present continue. Yes. Entonces, tenemos acá los, les iba diciendo, los subjects, se puede decir. Recuerden que una oración en inglés lleva una estructura a seguir. Cada estructura tiene su propia, sus palabras. En inglés, las palabras se dividen en varias categorías, por ejemplo, los verbos, el sujeto, el, ¿cuál otro? Tenemos los complemento. Adjetivos, el complemento, etcétera. Los auxiliares. Auxiliar. Ajá, tenemos una infinidad. Entonces, acá una oración en presente simple comienza con ¿qué? Con el sujeto, obviamente. Subject. With the subject. The subject could be anyone. I, you, he, she, we, they. Y también puedo agregar el nombre de esa persona. Si yo digo, en vez de decir she, digo Alexia takes the bus to work. Entonces, siempre estoy diciendo que el sujeto es ella, pero en este caso está reemplazándolo el nombre. Y ya digo Alexia, y siempre sería en tercera persona. ¿Yes? Y en el caso de que hablaban, hablemos aquí de we, diríamos, en vez de poner we, podemos poner varios nombres ahí, sería correcto, a ver quién me dice. Si en vez de decir, we live with our parents, my sister and I, ¿sería correcto que diga yo eso en reemplazar el, la palabra, el pronombre we? Yes or no? I can use that and for to refer to persons, because if you don't use an and, you can use we. Okay, entonces sí podemos utilizar, si yo en vez de decir
digo, my sister and I live in our apartment. ¿Está correcto? ¿Qué dicen los demás? No los escucho. Yes, it is correct. Vaya, miren, yes. Le voy a pasar con, lo voy a pasar asistencia ahorita para así ver quiénes están conectados y así hacerme una idea y ya más adelante irles preguntando. Vamos a ver, me voy a ir acá al listado. Por acá lo tengo, ¿dónde está? Ok, vamos, entonces, está Carlos Salvador. Present. Evelyn. Freddy sí estaba, ¿verdad? Pero Freddy is working. I know, Freddy. You are working. Ok, vamos. Siguiente. Jeremías no viene. Nunca vino. José David tampoco. José Mario, are you there? Yes, yo te yes, yes, I am. Ok. Karen Lisette. Creo que tampoco no viene. Kevin Antonio. Yes, I am. Okay, Kevin. Kevin Daniel. ¿No está Kevin Daniel? Okay. Kevin Ernesto. Manuel Antonio. Present. Manuel de Jesús. Present. Marlene. Present. Miguel Ángel. Present. Sandra. William. Present. No hay unos aquí que no les conozco para nada su voz. En Jensi. I'm here. Ok. Bueno, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, we are good. Bueno, ahora ya sé que están conectados. Vamos a continuar entonces con el... No, mira. This one. Yes. Ajá, entonces continuamos con el simple present. Les estaba diciendo, ¿verdad? El verbo no tiene que sufrir ningún cambio, solo cuando vamos a hablar de la tercera persona en singular se le tiene que agregar una pequeña S al verbo. ¿Yes? Entonces tenemos, las tenemos en affirmative, las tenemos en negative. En negative, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a agregar esta partículita que es don't. O su forma que no es contractada es do not o does not, que es para la tercera persona del singular. Entonces, obviamente cuando podemos observar que está la partícula don't, significa que está en negativo. Entonces, digo, I don't live far from here. Vamos a ver. Si yo quiero pasar esta de I walk to school a negativo, ¿cómo va a quedar en negativo? A ver quién me dice. I don't walk. I don't walk. I don't walk. Ajá, entonces dice la regla, ¿verdad? Dice que la estructura de don't primero tiene que ir entre el sujeto y el verbo. Siempre tiene que ir entre estos dos. Tengo que agregar la partícula don't para hacerla negativa. Y de esa forma ya es negativa. Con solo que ustedes me digan y ven el don't, ah, es un negative. That is a negative. Vamos a ver. Ahora, el simple present statements with irregular verbs. Entonces, vimos un poco sobre los verbos regulares y los irregulares. ¿Cuáles son esos verbos regulares? ¿Quién me puede explicar? Tenemos, en inglés tenemos los verbos regulares y los irregulares. Dicen que los irregulares don't follow any rule, but the regular verbs follow a specific rule. Siguen una regla los regulares. Por ejemplo,
Cuando el verbo termina en E, pero eso ya es del past, ¿yes? Entonces, los regulares siguen reglas, los irregulares no. Estos son los rebeldes, se les pueden decir, ya se los había dicho. Entonces, aquí digo yo, ¿cuáles son los verbos irregulares del simple present? Y les decía yo, tengo have y tengo do. Estos dos son verbos irregulares. ¿Por qué? Porque no les, o sea, acá, por ejemplo, se les tiene que agregar una S. Acá igual. Pero en cambio a estos no. Miren, entonces acá en tercera persona, ¿cómo diríamos? Y tendría que decir, my father has a car, my mother does a lot. Entonces, de esta forma, ustedes podrían decir, ah, ¿qué se le agrega does? Pero tiene su propia forma. Entonces, el irregular es acá, have and do. Ah, y tenemos go, que no lo había visto bien. Luego, a ver, falta poco. ¿Qué más? Las questions en el simple present. Recuérdense que para formar una oración, el auxiliar siempre tiene que ir al inicio, a menos que sea WH question. Obviamente, cuando es una WH question, la WH question tiene que ir al inicio de la pregunta y luego el auxiliar. En este caso, como son las yes, no, podrían ser o las simple present questions, diría, do you get up early? No utilizamos la WH, sino que simplemente el auxiliar do or does. Y de esa forma las vamos formando, valga la redundancia, digo yo, do you get up early? Y como estamos hablando siempre en el simple present, estamos hablando en el presente simple, pueden observar acá, get up, ahí, digo, yo me levanto temprano, estoy hablando en presente, no estoy diciendo, oh, yo me levanté, o yo me levantaré, yo me levanto. Y digo la siguiente, does he have lunch at noon? Have. Es un irregular. La siguiente, do they drive to work? Lo que vemos acá en negrita, en este lado de segundo, son los verbos. Y podemos observar acá que los verbos no sufren ningún cambio, solo cuando se hace la respuesta. Ahora, tenemos también, les decía, las WH questions, que son, primero, what time do you get up? What time does he have lunch? And when do they drive to work? Y veíamos las time expressions. Obviamente, existen expresiones de tiempo para cada tiempo, valga la redundancia del inglés, para cada tense. Por ejemplo, del pasado decimos yesterday, last week, last night, etc. Para el futuro decimos tomorrow, next year, etc. Y para el presente tenemos frases que se utilizan para decirlas en el momento. Así como, por ejemplo, in the morning, estoy hablando en la actualidad, en el presente. In the afternoon, on Sundays, estamos hablando, ¿verdad? Presente. Todas estas se utilizan at nine, estoy diciendo a las 9, a las 3, every day. Todas estas son time expressions del simple present. Vamos a ver. Do you have any questions right now? ¿Tienen alguna pregunta? Ya la próxima semana, es decir, el lunes, vamos a empezar ya con la sección, section 4. Permítanme, acá, ahí. Ya a partir del lunes, como ya terminamos el midterm, ustedes me ayudaron, estamos dando un feedback sobre todo lo que hemos visto hasta el momento. Y ya va quedando, ya estamos a mitad del curso, ¿verdad? Entonces, solo nos hacen falta la section 4 y la section 5. ¿Cómo van avanzando ustedes? Me pueden decir si ya llevan un poquito avanzado o ya llegaron, finalizaron ya. ¿Quién me puede decir? Yes, I finished all. Ok, espero que lo I finished all. Muy bien. Yo voy por la sección 4 apenas. Por la bueno, pero va avanzando. ¿Qué pasa? Sí, ya voy avanzadito. Uh-huh. Eso es lo importante, que ustedes lleven un avance ahí.
¿Qué pasó con los demás? Are you good? I finished the old course. Igual por la 4. Section 4. Igual por la 4. Ok, espero que vayan así a ese ritmo porque mientras más rápido terminen, mejor. Ok, no, bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces la otra semana comenzamos con la Section 4. Ustedes tienen que ir entonces al día, ya eso, tienen que ir avanzando más, porque yo les voy aquí, esto es solo para la siguiente semana, y esta Section 5 es para la siguiente, que es la última, ok. So, if you don't have any questions, that will be all for today, yes? Si no tienen más preguntas, eso sería todo okay. Por hoy, y nos veríamos hasta el lunes, yes? Until Monday, yes? Yes. Okay. Okay. So, entonces, have a good night and take care. Good night. Bye, teacher. Bye.